vida. No, por favor. ¿Te gustó la mitad chula, verdad? Bueno, estuvimos, ¿ah? ¿Nos la llevamos? No, a ver, a ver. Déjala, vamos, vámonos de aquí. Viene con nosotros, te va a quedar. ¿Cómo te parece el pie? El tribunal de Caracas ha hecho en la mañana de hoy. Recibe la honorable juez de Nobleva Rodríguez. Por favor, de sentarse y guardar silencio. Llámese el caso. Criminal número 824027, el pueblo de Puerto Rico, versus Rafael Cortés Rodríguez y Héctor Vélez Marrero, por infracción al artículo 99 del Código Penal por el delito de violación. Para continuación de vista. Entiendo que la compañera fiscal ya tiene terminada su prueba. Eso es correcto, vuestro honor. El compañero de la defensa, ¿está preparado para desfilar su prueba? Sí, su señoría, quisiera llamar al señor Luis Batista Ramos. ¿Está presente el señor Luis Batista Ramos? Haga el favor de traerlo. Rafael Cortés Rodríguez y Héctor Vélez Marrero han sido acusados por el delito de violación. Este tribunal está evaluando la prueba para determinar si son inocentes o culpables del delito que se les imputa. Pero nosotros ya sabemos que son culpables. Y esta mujer también lo sabe. Y dice usted que el señor Vélez Marrero ha sido su empleado durante los últimos 4 años. Eso es correcto. ¿Y puede usted describirnos el comportamiento del señor Vélez Marrero en su trabajo? Para mí ha sido muy excelente. Vélez Marrero es un empleado puntual, responsable, muy eficiente y goza de buena reputación. ¿Alguna vez ha tenido usted problema con el señor Vélez Marrero? No, nunca. Vuestro honor, eso es todo con el testigo. Receso del tribunal. Estos dos hombres son violadores, pero pudieron haber sido estos. O este. Cualquiera de estos hombres puede ser un violador. Hombres de cualquier raza, edad, ocupación o estado civil. Los violadores son hombres que manifiestan su violencia y agresividad, así como su desprecio por la mujer mediante el abuso sexual. Esta mujer es una víctima de violación. O esta, o esta, o estas. Cualquiera de estas mujeres puede ser una víctima de violación. La violación es un acto de violencia, es un acto de agresión, donde se ultraja emocional y físicamente la integridad de un ser humano. El Código Penal de Puerto Rico define la violación en su artículo 99 como acceso carnal con mujer que no sea la propia. Para que haya el delito de violación es necesario que haya habido penetración vaginal, no importa lo leve que ésta sea. Otros elementos esenciales del delito son el que la víctima haya sido obligada a cometer el acto mediando uso de fuerza física irresistible y sin su consentimiento. La violación es un acto contra la voluntad de un ser humano, en este caso, una mujer. El delito de violación es uno de los que menos informa a la policía. Los agentes de las unidades de delitos sexuales nos esforzamos en atender las necesidades de las víctimas a la vez que investigamos sus casos.
En el 1969, la Policía de Puerto Rico recibió un total de 534 casos por el delito de violación. En el 1979, la cifra aumentó a 674 casos. El FBI ha estimado que de cada 10 casos de violación, solo uno llega al conocimiento de la policía. Utilizando de base este estimado, la cifra real de violaciones que ocurren anualmente en la isla está alrededor de 7.000 casos. Muchas mujeres no informan el delito a la policía por miedo. La víctima se siente miedo ante su atacante. Miedo de lo que le puede preguntar la policía. Miedo a la publicidad. Miedo a que se sepan que ella ha sido víctima de un crimen que todavía la gente no entiende. La víctima tiene miedo de que la enjuicien. Todavía tenemos que trabajar mucho para entender y atender las muchas necesidades de las mujeres que han sido víctimas del crimen de la violación. En términos de cuándo ocurre la violación, con más frecuencia se encontró que la violación es perpetrada durante los fines de semana, entre viernes, sábado y domingo, a horas de la noche. También es importante señalar que la violación puede ocurrir a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. En cuanto al lugar donde es perpetrada la violación, encontramos que con más frecuencia la violación ocurre en la propia residencia de la víctima. También un abuso sexual puede ocurrir en casi cualquier lugar. Puede ser cometido en una playa, como la víctima puede ser obligada a ir a un motel, como puede pasar en un parque público, como en una gasolinera. Ahora bien, en menos de la mitad de los casos estudiados, el atacante o los atacantes portaban algún tipo de arma para lograr intimidar a su víctima. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, bastó con el uso de una amenaza verbal o la fuerza física para amenazar e intimidar a la víctima. También se encontró que la violación puede ser cometida por una persona extraña o una persona conocida. Si la mujer es agredida por un solo atacante, lo más común es que sea atacada por una persona conocida. Sin embargo, en aquellos casos donde la mujer es agredida por un grupo de atacantes, lo más común es que los victimarios sean personas totalmente extrañas a ella. Por último, un dato importante que se obtuvo en la investigación es que mientras más joven es la víctima, más se corre el riesgo de ser victimizada por una persona a quien ella conoce. No sé cómo pudo pasar. Después, cuando me enteré que era mi marido, se me vino el mundo encima. No sabía qué hacer. Mi pobre nena. ¿Por qué tenía que cogerlas a ella? Esta mujer tiene dos hijas. Ambas han sido sexualmente abusadas por el padre. El incesto padre-hija es el más reportado a las autoridades, aunque existen otros tipos de incesto, como el de abuelos con nietas, tíos y sobrinas y entre hermanos. La incidencia del incesto es muy difícil de determinar, porque ocurre en el seno familiar. Ocurre en familias socialmente aisladas. Es difícil llegar a ellas. Ellas no buscan servicio. La mujer en estos casos no reporta la situación en muchas ocasiones por miedo. Es una mujer maltratada. El padre es un hombre violento que abusa de ella. Este hombre usualmente es violento en el seno del hogar, aunque los otros roles sociales que desempeña no demuestre ser persona agresiva. La mujer y su familia necesitan ayuda para recuperarse de la experiencia maltratante vivida. Es importante fortalecer a la madre. Las hijas superarán la experiencia vivida, así de fortalecida esté su madre. Necesitan el apoyo y el sostén de esta. Y esta no se los podrá dar si no intervenimos con ella. Mira, tus hijas necesitan de tu apoyo y de tu comprensión ahora más que nunca. Es que yo me siento avergonzada de no haber hecho algo antes. Siento que les he fallado. Yo sé lo que tú quieres decir y te entiendo. Y es natural que te sientas así, pero recuerda que ellas te necesitan. Yo sé que tengo que ayudarlas a salir de esto.
Tenemos que salir de esto. Me alegro que pienses así, y eso es bien importante. ¿Y quién mejor que tú, que la quiere tanto, la puede proteger? Así mismo es. Y tú puedes hacer mucho por ayudarla. Y juntas van a poder superar esta experiencia. Este centro de ayuda a víctimas de violación es el primero y el único en todo Puerto Rico. Fue creado por mandato legislativo para atender las necesidades de las víctimas de agresiones sexuales. Funciona desde 1977. Aquí hemos atendido más de 1,000 víctimas que solas o juntos con sus familiares han venido buscando ayuda, sostén y apoyo. Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, habla una de las consejeras. ¿Te podemos ayudar en algo? Necesito que me ayude. Un hombre me atacó. ¿Desde dónde me estás llamando? Desde mi casa. Yo me llamo Silvia. Silvia Ortiz. No, mi vecina está conmigo. ¿Cuándo ocurrió el ataque? Hace un ratito. No sé qué hacer, mi vecina. Me dio el número de ustedes. No sé qué hacer. Yo sé que lo que te voy a pedir no es fácil. Pero trata de tranquilizarte. Sí. Sé cómo te debes sentir, pero es importante que veas un médico para que te examine y recibas el tratamiento preventivo para embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Está bien. No te bañes ni te cambies de ropa. Así él puede tomar la evidencia médica. Sí. Las reacciones de la víctima de violación, inmediatamente después de haber ocurrido el abuso, pueden variar. Algunas víctimas se muestran llorosas, confundidas, desorientadas. Otras no manifiestan visiblemente sus emociones. Estas reacciones van a variar de mujer a mujer, dependiendo de las circunstancias del delito, el número de atacantes, la duración del abuso, la violencia ejercida por el agresor y dependiendo también de las formas en que previamente la mujer haya manejado situaciones de conflicto y crisis en su vida. La violación es una crisis en la vida de una mujer. Una crisis es un estado de desorganización temporera, donde la persona confronta dificultades para manejar tanto el problema que precipitó la crisis como los otros problemas que surgen a raíz de esta agresión. En este sentido, la consejera ayuda a la víctima ofreciéndole alternativas que sirvan para atender sus necesidades. Toda víctima de violación que acude a un hospital debe ser atendida como caso de emergencia. Tiene derecho a un examen médico donde se le garantice la confidencialidad y la privacidad. Las enfermeras pueden ayudar mucho a las víctimas de abusos sexuales demostrándoles comprensión y dándoles todo el apoyo que necesitan. Siempre que sea posible, la víctima de abusos sexuales debe ser trasladada inmediatamente a un cuarto o sala aparte, separada del movimiento que casi siempre hay en las salas de espera de emergencias médicas. En la sala de emergencia es que empieza el proceso de recuperación de las víctimas de abusos sexuales. Los médicos tenemos una gran responsabilidad con las víctimas de agresiones sexuales. Primero, debemos atender sus necesidades médicas. Luego, prepararemos un breve historial clínico para entonces hacer un examen general y un examen pélvico. Además, ofreceremos tratamiento para la prevención de enfermedades venéreas y para la prevención de un posible embarazo. Segundo, recopilaremos evidencia médico-legal que sirva a los fines de sostener ante los tribunales una eventual acusación en contra del atacante. La decisión de informar el delito a las autoridades policíacas es de la víctima o de sus padres si se tratase de una menor de edad. Nuestra recomendación al paciente es que sí informe el delito. Para poder realizar nuestra labor tenemos que estar conscientes de lo que representa la crisis de la violación en la vida de una mujer. Es imprescindible que con sensibilidad le comuniquemos nuestro interés y nuestro propósito de ayudarla. Explicándole lo que hacemos durante el examen, vamos a facilitar su cooperación. Es importante que ella entienda que preservar su dignidad es también nuestra obligación y nuestro deseo. El médico no va a determinar si ocurrió o no ocurrió un abuso sexual. La violación no es un diagnóstico clínico.
todos los hospitales públicos y privados tienen la obligación de atender casos de abusos sexuales, siguiendo los procedimientos establecidos para este propósito. De no hacerlo así, el hospital y o el médico que actúe negligentemente en estos casos, se corre el riesgo de ser demandado. Mi hija, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde la tiene? No te preocupes, está con el médico, va a salir. ¿Y qué fue lo que pasó? La violación no solo es una experiencia crítica para la mujer, sino que también lo es para los miembros de su grupo familiar y para aquellas personas significativas de su vida. Ellos también se sienten impactados por el suceso. Pero entre los doctores, usted y nosotros la vamos a ayudar. Ella misma nos pidió que tratáramos de localizarla para explicarle qué fue lo que sucedió. Yo sé que este momento es difícil para usted, pero tiene que pensar en ella. Ella la necesita. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, doña Paca? ¿Cómo está? ¿Me permite un momento hablar en la oficina con Silvia? Mientras tanto, si quiere ir leyendo esta literatura, pasa por acá, Silvia. Me siento confundida, tengo mil cosas en la cabeza. No sé, a veces he pensado que yo pude haber hecho algo por evitarlo. Y además, ¿qué va a pensar la gente de mí? Mira, Silvia, muchas mujeres que han pasado por experiencias similares a la tuya también han pensado igual que tú, que ellas pudieron haber hecho algo para evitarlo. Sin embargo, si tú ves esto desde otro punto de vista y revisas todas las cosas que tú hiciste en ese momento, te vas a dar cuenta que en ese momento tuviste el máximo. Pero es que no hice nada. ¿Pero cómo que no hiciste nada? Fíjate, tú misma me dijiste que gritaste tratando de pedir ayuda. Tú luchaste contra ellos físicamente, trataste de escapar de esa parte de la situación, pero en ese momento tú estabas imposibilitada de dar más. Físicamente no podías. Y lo más importante de todo es que en ese momento tú estabas luchando por tu vida. Es verdad, pero... ¿Qué otra cosa te preocupa, Silvia? Tú sabes cómo es la gente, va a empezar a hablar, a decir... Pero las personas más importantes para ti son tu papá, tu mamá, tu vecina. Y ellos en este momento comprenden la situación y comprenden cómo tú te estás sintiendo en este momento y por lo que estás pasando. Y no solo eso, ellos están dispuestos a apoyarte y a estar contigo en todo momento. Pero, ¿y mi novio? No sé cómo va a reaccionar, no sé cómo decírselo. Fíjate, íbamos a casarnos. Dices, íbamos. Sí, ahora todo será más difícil. Bueno, yo entiendo que para tu novio va a ser un poco difícil. Una relación de noviazgo, de matrimonio o la propia relación de padre a hija se verá afectada de alguna manera ante el suceso de una violación. La ignorancia sobre el problema de los abusos sexuales impide que muchos hombres puedan distinguir entre una relación sexual y una agresión sexual. Los hombres que están relacionados de alguna forma afectiva con la víctima también en ocasiones se sienten culpables por no haberlas protegido lo suficiente como para haber evitado la violación. Las consejeras del centro ofrecen consejería y ayuda a los esposos, novios, padres y hermanos de la víctima. Me fuera a seguir. Tengo miedo. Mucho miedo, no sé, a lo mejor... Mira, Silvia, ese miedo que tú sientes es bien real. Yo conozco muchas mujeres que han pasado por la misma situación y también han sentido ese mismo miedo. Así que es una reacción bien natural y es una reacción temporera. Yo creo que es bien importante que tú lo comuniques. Lo puedes hacer conmigo, lo puedes hacer con otras personas con quien tú te sientas en confianza y tú creas que te van a ayudar. También vas a sentir unas molestias físicas producto de la agresión y vas a sentir unas dudas que poco a poco vamos a ir aclarando con la ayuda de tu familia, tu novio, sí, tu novio también. Y en la medida que vayamos aclarando esas dudas, tú te vas a sentir mucho mejor y te vas a sentir más segura. Otras mujeres lo han logrado y yo sé que tú también lo vas a lograr. Tú no estás sola, nosotros estamos contigo. A
Adita, voy a visitar un cliente. Me llevo la guagua del centro y espero estar de regreso después de mediodía, ¿saben? Está bien. Nos vemos. Buenos días. Ivana, ¿cómo estás? Estamos esperando. ¿Cómo está usted, doña Aira? Pues, ya tuve. ¿Y Junior, cómo está? Aquí está. Adiós. Mira quién está aquí. Lindo, ¿cómo te está? Ven, ven a mi cuarto. ¿Qué quiero este muchacho? Entra, entra. Vamos a ver. Tómalo, para ti. ¿Para mí? Sí, lo hice yo. Qué bonito. Ay, esto se merece un besito. Siéntate, mi amor. Ahora cuéntame, ¿cómo vas en la escuela? Los niños y niñas son clientes muy especiales para las consejeras del centro de ayuda. Ellos también tienen sus necesidades y son atendidas mediante los servicios del centro. En el centro de ayuda a víctimas de violación hay un auténtico equipo de trabajo comprometido con el presente y el futuro de las mujeres. Las personas que por aquí han pasado han encontrado apoyo y comprensión. Estas consejeras creen en las mujeres, tienen fe en la capacidad de las que hoy son víctimas. Juntas transforman la experiencia de agresión sexual en una de aprendizaje y superación. En el quehacer de todos los días, las consejeras se esfuerzan para que las instituciones médicas, legales y sociales asuman su responsabilidad con el problema de la violencia sexual. En la misión de toda la vida, luchan para que las mujeres tengan el derecho a vivir con dignidad. Entiendo que se da por sometido el caso por ambas partes. Sí, vuestro honor, sometido. Eso es correcto, vuestro honor. El tribunal está en condiciones de emitir su fallo. Pónganse de pie los acusados. Rafael Cortés Rodríguez, Héctor Vélez Marrero. El tribunal los encuentra... culpables o inocentes. Se hará justicia. Eso no solo va a depender de un juez, o de un jurado, o de la policía o del centro de ayuda. Habrá verdadera justicia cuando todos ustedes entiendan el problema de los abusos sexuales y estén dispuestos a combatirlo hasta eliminarlo. La violación es un acto de violencia donde se ultraja emocional y físicamente la integridad de un ser humano. Ustedes y nosotros, todos juntos, tenemos que trabajar para que los seres humanos, hombres y mujeres, desarrollemos una convivencia libre de violencia, libre del discrimen. Queremos que haya justicia para la mujer. Thank you.